¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla José Manu 46 y estamos aquí otra vez de regreso con más motocarrera y llegamos al 2021 con el peor jugador de este juego. Así es, teníamos a José Manu con solamente uno de valoración y lo tenemos ahora con 99 de media. Ahora, ¿cómo pasó? La verdad no lo sé. Básicamente amigos, yo lo estaba entrenando, pero lo que sucede es que amigos crece bastante en lo que es su condición física. Lo tenemos ahora con 99 de valoración, pero miren la condición física. Tiene 99 en aceleración, también en velocidad y con 96 en agilidad, pero de que apenas tiene 39 en resistencia y solamente 15 en salto. Así que veamos, lo tenemos con 99 de valoración, valor 161 millones de euros a los 22 años. Lo tenemos ahora con, vamos a ver, tiene ratón de área, también centella, lo tenemos también con amenaza aérea, tirador lejano, centrador, especialista en faltas, acróbata, fuerza, delantero matador, delantero completo. Así que amigos, aquí está José Manu con 99 de valoración en el 2021. También tenemos a Neymar con 95. Tenemos a Messi con 84 apenas, así es, ¿no? ¿Qué pasaría si llegamos al final de modo carrera en el 2031? Y lo que muchos se preguntan es, amigos, si se mantendría en 99 al final de modo carrera. Así que vamos a ver. Salimos de modo carrera hasta ahora. El archivo ya lo tengo guardado porque, amigos, llegamos hasta el 2031 en este juego. Y también al 25, ahí lo pueden ver. Tenemos en el 31, en el 25, en el 21, en el 20, en el 19, en el 18, 17 y al inicio modo carrera, así es, ¿no? Si entramos cuando comenzamos, vemos lo que es la plantilla y el equipo. Vamos a ver. Aquí está. Con apenas uno de valoración. Increíble, ¿no? Así es. Si nos vamos ahora en el 2025. Y lo tenemos todavía con 99 de valoración. Ahí lo pueden ver. Y tenemos. Hasta ahora. Miren eso. Tenemos a un tal Matek Jablowski, que es el rellén de Peter Stage. También está Eric Somes, que es el rellén de Philip Lam. Creo. Así es. Así está, amigos. Luis Pedro Alfonso Fernández, que es el rellén de Cristiano Ronaldo. Ahí está. También está Hugo de Peña, que es el rellén de Luis Suárez. Y llegamos a José Manu con 99 de valoración. Hasta ahora, la verdad, se mantiene, ¿no? También tenemos a Neymar, con ya 90 de media a los 33 años. También tenemos a un tal Maxime Ogier. Renato Sánchez con 92, Wilfred Captum, Tielemans, Denis Suárez, Bellerín con 30 años, Marc ter Stegen ya con 33 años, Andrés Iniesta, amigos, en el 2025, así es, ya con 41 años y con 60 de valoración y aún no se retira, de verdad, increíble. También está Kurzuma, Cristian Tello, Jordi Masip, Gerard, Borja López, Sergi Samper, Roberto y amigos el gran Douglas, así es, increíble. Y también Jordi Alba. Así que amigos, ahora sí veamos cómo nos irá en el 2031 al final de modo carrera. La pregunta es, si mi jugador sigue con 99 de media, vamos a ver. Llegamos en el 2031. Ahí está. Tenemos que, amigos, José Manu. Lo tenemos todavía con 99 de valoración. Así es. A pesar de que ya tiene 32 años, aún continúa con el puntaje perfecto. Increíble. Y hasta ahora no ha bajado absolutamente en nada. Es solamente su valor, pero es básicamente por la edad, ¿no? Ya lo tenemos con 32 años. Así es. Y bueno, veamos cómo está hasta ahora, amigos, el equipo de el Barcelona. Tenemos al relleno, bueno, aquí está Donnarumma, hasta ahora con 88 de media.
También está Eric Somés, el rellén de Philip Lahm. Nicolás González, que es el rellén de Arturo Vidal, creo. Ahí está, de Chile. Tenemos a Nico Korver, que es el rellén, amigos, de Toni Kroos. Así es. Ahí está, de Alemania. Tenemos a un tal Kieran von William, que es el rellén de Gareth Bale. Ahí está, amigos. Tenemos también a Mate Jablonski, que es el rellén de Peter Sech. Y tenemos a Renato Sánchez, con 88 de media, a los 33 años. Tenemos también a Héctor Bellerín, con 77 de valoración. Y ahora sí, también se retira. André Gómez, con 72. Y Samper, con 76. Y para acabar, Kurzuma, con 81. Así que, amigos, aquí está el final de este modo carrera. Llegamos al 2031. Y tenemos que aún José Manuel sigue siendo el mejor jugador del mundo. Pero lo más sorprendente es que hasta ahora no baja ningún solo punto. Así que bueno, aquí está, amigos, el video del día de hoy. Para mostrarles que mi jugador pasó de ser el peor jugador del mundo. Para llegar a 99 en solamente, amigos, 5 temporadas. Así es, me creció más 98 en solamente 5 campañas. Del 2016 hasta el 2021, pero también se mantuvo en 99 hasta el final de modo carrera en el 2031, ¿no? Así es. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué pasaría si este jugador lo usamos desde el inicio hasta el final de modo carrera, pero sin entrenamientos? ¿Me crecerá también hasta 99? ¿Ustedes qué dicen? Yo la verdad pienso que me llegará hasta 95, pero 99 no creo. Pero vamos a ver. Así que ahora sí me despido. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.